Es un partido de mucho dinero de por medio y al final de cuentas por eso mandan a un árbitro de esta magnitud. Sí, que al final el tema del descenso siempre quema. No hay descenso, no hay descenso. Pero digo, es un partido con multa, que es algo similar. Digo. A mí me gustaría que hubiera descenso, pero no hay descenso. No hay descenso, exactamente. Y mandan un árbitro con mucha jerarquía, lo mencionamos hace rato, ¿no? De los dos árbitros que hoy en día en México... De todas formas, arranca el cholaje, se frena Cavallini, toca y desplaza la jugada. Otra vez la pide Cavallini dentro del área, mete el centro. Cantecinos, línea final, clava el centro, se amarra Gutiérrez, intentaba Canelo, le echaron un montón, le entró horrible Lertor a Canelo. Oh, ¿qué pasó? Canelo estaba en el césped, se le fueron encima a Canelo, dijo penal. Penal, Marco, sí, claro. No. Es que Canelo... No, sí, penal. Marcó penal, Chacón. En la segunda, me parece que Canelo se quiere levantarse alguna aquí, ¿te acuerdas? Atención, que aquí está Canelo. Canelo se prepara, llega Canelo. ¡Gol! ¡El cholaje! Apareció Canelo, fútbol en tus manos. Telcel reventó el arco. Le metió un fierrazo brutal, doctor. Sí, a final de cuentas, así decide Canelo, ¿no? Cierra los ojos, espera que Gutiérrez se vaya a algún costado, parte la portería por la mitad, vemos la cara de Rubén. Y lo cierto es que sí, Ramos está bastante exaltado. Ojalá baje las pulsaciones un poco para que esto lo pueda conducir de mejor manera. Está bastante nervioso. Acá está Almada. Se había botado. ¡Qué buena jugada! ¡Atención, el disparo! Gran jugada por parte de Montaño. Y Pirán, mira la boquita de Pirán. Ojo que pueden ir directo contra el primer palo. Así van buscando, remate, gol. ¡Gol! De Mazatlán. Fútbol en tus manos, Telcel. Le entró con violencia a Montaño y la pelota termina clavándose en el arco de Pirata. Ha empatado ya el equipo de Mazatlán en 25. Lo decíamos, doctor Chacón, este zurdito Montaño tiene cositas interesantes. Se atreve a pegarle, buena técnica individual. Y la tira buscando segundo poste, una desviado que entre directo a la pelota. Autogol, ¿no? Autogol. Sí, le pegó al lado de Lucero. Ojo que va arrancando aquí Montesinos. Viene el segundo para el cholaje. Gutiérrez a la Liga Premier. ¿De qué me están hablando? Mira nada más cómo le atajó. Pirata, imagínese. Se va preparando entonces. Todo mundo habilitado. 1000 habilitados. El disparo. Pasa arriba el punterazo porque llegó un poco tarde a la jugada, o se la dieron leco. El efecto viene hacia afuera por parte de Montaño, clava la bola, todo mundo pasa, atención, la media vuelta, Vidrio se quita el disparo. Le dice Vidrio, viene cerrado, buscan ahí, atención, el balón sale peinado, pelicado correctamente a Lanís. Este es Díaz, Nicolás, qué buen centro, peligrosísimo. El directo que le pique antes al guardameta Pirata, aquí se va preparando, eso es lo que van buscando. Díaz puntea, Canelo clavó un centro violento, interesante, pica y escapa. La machucaban, regresan ahora Montesinos, larga distancia, se animó. Arsenal la filtran bien, qué buena recepción metió Benedetti, se alarga un poco el balón, mete el centro. La saca fuerte y sacudiendo el balón, mira Benedetti, se encontró con esta, llega Benedetti, va a cruzar el disparo. Le saca pintura al palo de la derecha. Nada, se quedó el colombiano del segundo. En un despeje que acabó siendo pase de gol, ¿no? O sea, era un pelotazo colombiano. Y aquí viene Montesinos. ¡Atención con Montesinos! Le pegó con violencia buscando el palo del portero. Pasó cerca. Y le pega re bien. Canelo. La quiere Valenzuela. No toques, ¿y no ese lo toque? Toques. ¿Y ese toque? ¿Y ahora qué va a marcar? ¿Y ese toque, Chacón? Qué burdo, si ¿no? Si es dentro del área. De Benedetti, que casi es gol, también hay que decirlo. Y acá llega el balón. Y esta, ojo con Bello. Y aquí está el gol para Mazatlán. Y viene el disparo. ¡Sansores! Aquí Montaño, madre mía. Tocan la bola. Ojo, que viene el disparo. Sí, ¿puede? Sí, 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 sí. Arranca aquí Valenzuela. ¡El disparo! ¡Palo! Luego le entró Rodríguez con la zurda y la mandó a la tribuna. ¿Ya las estamos escondiendo? ¿Dónde? ¿O qué? ¿Galván para qué le mandas? ¡Paren! ¡Penal! No podemos decir nada porque no la vimos. Ahí está. No la vimos.
A ver si nos la manda el ingeniero Jaramillo para verla. Para verla. Porque le pegan la mano. Pero Chacón, ¿la vimos? ¿Cómo la agarra? ¿Ves o no? Viene Canelo preparándose. Canelo, viene Canelo. ¡Otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Cholaje! Fútbol en tus manos, Telcel. Le volvió a pegar igual un poquito más abajo, pero por el centro con violencia. No entendió Gutiérrez la historia. Y ahí están los dos goles de Canelo, los dos de penal. Aparte aquí se perfila como que mucho más centrado, ¿no? Y luego da un pequeño paso a la izquierda. Después que Gutiérrez intenta otra vez intuir, como dices tú, no se queda. Se juega el partido entre el Mazatlán contra Tijuana. El balón empezará a rodar este viernes 14 de abril a partir de las 9:05 de la noche en el Estadio Kraken por la jornada 15 de la Liga MX. En la corta historia de este partido dice que jugaron en 5 ocasiones, con 3 victorias de Mazatlán, un triunfo de Tijuana y empataron en una ocasión. En cuanto a goles, Mazatlán hizo 6 anotaciones, mientras que Tijuana anotó 4 goles. En este torneo, Mazatlán jugó 14 partidos con 2 triunfos, 1 empate y 11 derrotas, sumando 7 puntos y se encuentra en el último lugar. Por otra parte, Tijuana también jugó 14 partidos con 2 victorias, 6 empates y 6 derrotas, sumando 12 puntos y se ubica en el 17º lugar. Ambos equipos necesitan ganar y veremos quién lo logra. Es todo por hoy, nos vemos en el próximo video.